ese serafín no son ladrones, son trabajadores. 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 Que no son ladrones, son trabajadores. No son ladrones. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Una vez más volvemos a ir a Rúa para solidarizarnos con los compañeros Carlos y Serafín. Cuando se van a cumplir casi 3 años de espera por el indulto que evita su ingreso en prisión, lo único que nos sigue obligando a continuar en la Rúa mes tras mes es exigir justicia. Justicia para estos 2 compañeros y rematar con ensañamiento de que son víctimas. Ensañamiento, sí. Ensañamiento por tener que padecer una condena rotundamente injusta que os castiga con 3 años de prisión por ter exercido un derecho fundamental como derecho a folga para reclamar mejores condiciones laborales y salariales. Pero sobre todo ensañamiento por ter que cargar con miedo que causa incerteza de que una condena injusta se ejecute y que les tronce la vida privándoos de la libertad. Ensañamiento sí, ensañamiento cruel e innecesario, cuando semana sí y semana también tienen que comprobar ellos y sus familias y amigos como la misma justicia que os castiga injustamente deja impunes a los corruptos, a los verdaderos delincuentes. Ensañamiento sí, ensañamiento en forma de silencio diante de la solicitud, ainda sin respuesta, de un segundo indulto. Y lo responsable de este ensañamiento tiene nombre y apellidos. Llámase Partido Popular. Y el gobierno español del Partido Popular es lo que prolonga esta agonía, este calvario. El Ejecutivo de Mariano Rajoy solo tiene que tomar un acuerdo. Un sincero acuerdo como el otorgar o indulto a Carlos y a Serafín. Un indulto que no solo reclaman ellos, sus familiares y sus amigos. Un indulto que no solo defendemos las centrales sindicales, sino un indulto que también ha sido exigido por numerosos concellos, por la Diputación de Pontevedra o por la unanimidad del Parlamento de Galicia. Un indulto que reivindica una inmensa mayoría social. Nos oye, tenemos que volver a exigir al Partido Popular que cumpla con su palabra. Es insoportable ver cómo pasan las semanas y el mismo PP, que en el Parlamento di que Carlos o Serafín merece un indulto, luego yo nega con un silencio demoledor que nos golpea a todos y a todas nos. ¿A qué esperan? Que atrase una decisión que debe ser tomada hay ya bastante tiempo. ¿Por qué este ensañamiento contra estos 2 compañeros? Estas son las preguntas que el Partido Popular continúa sin contestar. Las mismas que seguiremos a formular día tras día, semana tras semana, mes tras mes, hasta lograr el indulto que por justicia merecen. Por eso, los 3 sindicatos íbamos a invitar de manera inmediata una xuntanza urgente con la subdelegada del gobierno, en la que le transmitiremos de manera clara y rotunda que ya no aguantamos más, que todos los plazos fueron superados, que nuestra paciencia está colmada y que queremos un indulto de Carlos Serafín ya. Por eso, compañeros y compañeras, sin esperas, sin demoras, sin silencios, indulto ya. Carlos Serafín. 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 Indulto ya.